La vía conocida como variante de Pasamayo está ubicada al norte de Lima, construida a causa de los terribles accidentes que ocurrían en la ruta original El Serpentín de Pasamayo. En este video, amigos, estamos retornando de la ciudad de Huaral a la ciudad de Lima. Dado que son las 6:30 p.m, atravesaremos parte de la variante a plena oscuridad, amigos. Así que no se pierdan el video que va a estar súper. Empecemos. Ustedes, no sé si se podrá observar. Todo eso allá. Hasta subir el cerro, amigos. Es la variante de Pasamayo. Así que empecemos. Bien, amigos, comenzamos. Son aproximadamente las 6:45. No sé cuál es la hora exacta. Aún tenemos brillo solar, amigos. Hay que, a ver, esta carretera nos dice Huaral. Para acá es Lima. Casi me meto para la carretera de Huaral. Ok, entonces ahora sí estamos en la vía correcta rumbo a Lima, amigos. El Serpentín de Pasamayo, amigos, tiene muchas curvas muy cerradas, y también durante las épocas de mucho frío, en esta zona se concentra bastante neblina, demasiada neblina. No se puede ver ni 3 metros a 3 metros de distancia. Entonces, eso ocasionaba de que haya muchísimos accidentes, amigos. Es por eso, creo yo, de que es Pasamayo fue la ruta más mortal del Perú. Ahora, amigos, ya estamos subiendo la variante. Miren nada más ustedes la cantidad de neblina que hay, por favor. A ver, amigos, Pasamayo queda ubicado justo abajo de la variante de Pasamayo. Ok, yo estoy yendo por la variante, amigos, pero es más, estoy yendo por casi pegado al fuera de la vía por el motivo de que la moto es una moto de baja cilindrada, la cual no quiero sobrecalentarla, no quiero sobreexigirla y sobrecalentarla, amigos. Pero ustedes pueden ver qué hermoso paisaje, qué hermoso atardecer, por favor. Es espectacular, de verdad, ¿no? Esa es una de las razones, amigos, por la cual estoy yendo hacia un lado de la vía, amigos. Acá los buses y los carros van tocándote el claxon, acelerándote, apurándote el paso, amigo. También el exceso de velocidad ha sido uno de los factores que ocasionaba tantos accidentes en la ruta original de Pasamayo. Acá me dice zona de neblina en este letrero. Anocheció demasiado rápido, mucho más de lo previsto, de lo que tenía previsto. Así que esperemos atravesar esta variante del Pasamayo lo más pronto posible. Nos ganó la hora.
Estamos casi en la completa oscuridad. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Agárrate. Agárrate, mi amigo. Ya hemos esquivado aproximadamente 5 piedras y palos, amigos, que la gente a veces deja, o ladrillos reventados. Entonces, tenemos que estar atentos. Por allá, ustedes pueden observar el Ancón, la playa de Ancón, amigos. Así es. Estamos cerca ya a Ancón, aunque aún todavía nos faltan una cantidad considerable de kilometrajes. Acércate de nuevo ahí para que vean cómo está la llanta. ¿Se abrió? Se abrió la llanta, ¿no? Sí. Dios mío. Se ha abierto la llanta. Amigos, ya en casa de José, estoy revisando la moto y veo que hay dos líneas, dos rajaduras de la llanta. En el momento ya no quisimos parar, amigos, porque la zona era muy oscura y no habían grifos, pero después de ahí, por el tema de la hora, también decidimos continuar. Bien, acá hay una rajadura y aquí hay otra. Entonces, pues bien, eso es lo que nos pasó. Se pinchó la llanta, decidimos continuar así con la llanta baja, ya que la pinchadura es muy grande. Pero bueno, es parte de la aventura, amigos. Toca cambiar llanta, toca cambiar neumático, amigos. Y bien, bueno, por mí eso ha sido todo el día de hoy, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle like, suscribirse al canal si les ha gustado. Nos vemos en el siguiente video y chau chau.